Tu movimiento sexy. Es una oportunidad de puta madre para todos. Van a venir a ver vuestros familiares, vuestros amigos, que normalmente nos pueden ver. Llevamos 5 años sin jugar aquí, volvemos aquí a jugar en casa, ¿vale? Más motivación que esa ya no va a haber, ¿vale? Sabéis lo que depende de nosotros, ¿vale? Que es, vamos primero sin fair play, sabéis que lo dije desde el primer día, que creo que para esta liga lo más importante es ganar el fair play, ¿vale? Vamos primeros, con cierta ventaja, vamos a ser listos, ahora va a hacer faltas y todo esto, ¿vale? Es algo que tenemos cerca y que podemos asegurar, entonces, ser listos. Vamos a salir a disfrutar, lo que os dije antes, disfrutar, va a estar el día de puta madre, vais a tener ahí a vuestros familiares, amigos, a todo el mundo, animaros, todo el mundo que va a venir aquí es para veros a vosotros, ¿vale? Así que, disfrutarlo, tío. Y luego, si ganamos, pues mejor, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, sí. Pues venga, vamos, que hay alguno que se me está ganando. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Vamos, Santa! ¿Qué es agua? Vamos, 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 arriba, Moaña, que se diga dónde eres. Venga, vamos. Vamos. Cuando marques un gol, quiero que vengas a celebrarlo conmigo. No, a celebrarlo dando vueltas al campo, conmigo, con la gente del banquillo, ¿vale? ¿Sí o no? Ahí, ahí, vale. Thank you.
7 meses esperando esta fase en Vigo. Vamos, vamos, vamos. Mirar la grada, lleno, con toda nuestra gente, disfrutarlo, vale, disfrutarlo. Es la única vez que vamos a tener, probablemente en varios años ya, que podamos tener a nuestros amigos, a nuestros familiares cerca. Vale, entonces, disfrutarlo. Vamos a intentar ganar el partido y después lo celebramos con ellos, ¿vale? Ganamos o perdamos, ¿vale? Digo quién juega, ¿vale? David portería, Bruno central, derecha Andrés, izquierda Aarón, medio campo Gorri, derecha Alex, ¿vale? Izquierda Bryce y en punta Isaac. No puede ir a todas a la con Bryce, ya juega. Díselo luego. No tiene que ir a todas. Claro, es lo que estoy diciendo. Que vaya atrás, adelante. Cuando entrenamos, ¿qué haces? ¿Coges el balón y qué haces? Cuando recibes el balón allí. ¿Y a ir a dónde? Portería. Pues tienes que hacer lo mismo. Aquí es lo mismo que un entrenamiento. Olvídate del resto. Con la rodilla, ¿eh? Bueno, de pronto la rodilla. Pues el ambiente es un ambiente muy familiar, todos somos unos, tienen rivalidad en el campo, pero a la hora de levantar un compañero y de pues tienen una conexión muy especial entre ellos. La rivalidad es en el campo, fuera del campo son todos los mismos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué partidazo! Bueno, Nico, muy bien. Bueno, fue un partido complicado, era el primer partido aquí en casa. Nos hemos encontrado con una situación un poco que nos la esperábamos, pero no tanto, ¿no? Que los chicos estaban muy emocionados jugando el partido y costó, las dos primeras partes costó mucho que aterrizaran, ¿no? Y que hicieran lo que hacen normalmente. Es una oportunidad también para los padres, los familiares, poder estar con ellos, porque hay muchos padres que, bueno, pues que a lo mejor no pueden ir a los viajes, pero también la verdad es que tenemos una afición importante y la verdad que se lo trabaja porque suelen viajar bastantes padres y familiares a las fases, suelen viajar siempre 20, 30 personas, somos una de las aficiones que más desplazamiento tienen. Pero claro, lo que tenemos aquí hoy igual nos desbordó un poco. A ver, para ellos es un cúmulo de sensaciones, ¿no? Primero que están en su casa, donde entrenan todos los días, donde hacemos actividades todos los días y llega aquí y ven que hay todo esto montado por ellos. Claro, ya te puedes imaginar, se sienten especiales, se sienten como un jugador de primera división, vamos. Bueno, la verdad es que desde primera de la mañana pues, han acudido todos los equipos, como podemos comprobar, y también todas las aficiones. El ambiente que está habiendo es de alegría, festivo. Se han acercado muchísimas familias de los jugadores de los equipos que, bueno, que han competido y que están compitiendo. Lo importante es que la gente está disfrutando. Es que hay un ambiente de fútbol, un ambiente de diversión y que todo el mundo lo está, bueno, pues pasando bien y descansando el fin de semana con nosotros aquí en Vigo. Mucha gente que ha venido de muchas ciudades que son de muy lejos de aquí de Vigo, de todo el territorio español y bueno, pues conocen nuestra ciudad, conocen nuestras instalaciones y están cerca de nosotros que es algo que nos congratula y que nos alegra que podamos tener esta competición hoy aquí en La Madroa, ¿no? Pues una sensación fantástica, como en todas las fases que vivimos de la Liga Genuine. Ya estuvimos aquí en el año 2018, cerrando una de las primeras temporadas. Vivimos un ambiente maravilloso, pero ahora en todas estas temporadas sucesivas pues hemos crecido hasta tener 44 equipos.
En este fin de semana estamos conviviendo aquí con 22 de ellos y bueno, las sensaciones buenísimas y sobre todo con un club maravilloso como anfitrión, como es el Celta de Vigo y el apoyo de su fundación. Bueno, como siempre, fenomenal, ¿no? Primero que me gustaría agradecer al Celta el comportamiento que está teniendo con nosotros, como siempre, extraordinario a la hora de la organización, de ceder las instalaciones y demás. Y creo que el paraje es extraordinario y lo que estamos viendo pues creo que va en consonancia con todo lo que tenemos aquí de instalaciones y demás. ¿Qué pasa? Bien. ¿Qué tal? Bien. Toco, sí. Bonito, ¿eh? Sí, sí. A disfrutar de esto, ¿vale? Vale, si disfrutamos, vamos a ver las cosas bien y vamos a ganar, ¿okay? Voy a decir lo que vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver un vídeo que nos manda el Celta B, ¿vale? El Celta B nos manda un vídeo, ¿vale? Este vídeo, para mí, representa más o es de las cosas que me hace sentirme orgulloso de estar aquí, ¿vale? Porque, por suerte, se ha creado un vínculo, creo que increíble, con el Celta B, ¿vale? Esto que mandan, para mí, de verdad, es un... pues algo que aprecio y que me parece de admirar. Están jugando ahora mismo contra el Real Madrid, ¿vale? Y ayer tuvieron el detalle de mandar ese vídeo y acordarse de que nosotros íbamos a jugar la fase, ¿vale? Nuestra presencia y nuestra cercanía junto vuestro, ¿vale? Muchas gracias, a la Celta. El equipo, todo el cuerpo técnico del Celta B y todo el poder del Celta B están ahí, tío, a grabar un vídeo para mandarlos a vosotros. ¿Vale? ¿Sí? Pues vamos, hostia. Vamos a ver. ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Vamos! Pasa que ahora los chavales. ¡Vamos, Celta Media! ¡Vamos! 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 Venga, vamos, 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 hostia, vamos, vamos, vale. Que se escuche, ¿eh? ¡Sí! 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 ¡Celta, Celta, Celta! ¡Vamos! Tienen extremos y delantero muy rápidos, muy rápidos. No, Bruno, no disputar, porque ellos te van a hacer amago disputar, pero ellos lo que quieren es correr. No disputes, piensan que te van el espacio, en las espaldas, lo que quieren, ¿vale? Entonces, de principio, encerraditos atrás y dejamos que jueguen en corto. Porque si no, nos hacen como a la mañana, nos juegan todas en largo y nos crean problemas. Vale. A la mañana nos pusimos aquí en tres cuartos, ¿sí? Y ellos nos golpeaban y nos superaban a todas las líneas. Sí. Nosotros lo de siempre, no inventar cosas raras como a la mañana. Hacemos lo de siempre y lo que sabemos hacer, ¿vale? Y lo pasamos bien, lo pasamos bien. ¡Corre ya, Bray! ¡No, corre, corre! ¡Corredores, corredores! ¡Vamos, Alex! Johnny, cerca, Johnny. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Algo más ahí, va. ¡Alex! ¡Vale, Bruno! Isaac.
vais. Venga. Muy bien. Venga, Ron. Venga, Ron. A Ron, que después no te... Hombre, sinceramente, ¿qué puedo decir? Esto ha sido un honor estar en nuestro campo, por fin, después de llevar 5 años en el equipo y no tener la suerte que fue la final aquí, hace 5 años. Estar aquí con mi gente animándonos es algo increíble, no se puede decir otra cosa. Un nivel muy alto de aplausos, ánimos, es algo que me llevo en el corazón y aquí en el escudo. Y la verdad que espero y deseo que mañana, aunque no hayamos tenido suerte en este partido y el empate de esta mañana, mañana luchar hasta el final y demostrar que estamos en el terreno de juego y que somos un equipo, que es lo principal que tenemos que sentir, y sobre todo a la venta. Pues decirle muchísimas gracias, la verdad, por venirnos a arropar en nuestra propia casa y que sigan así, porque la animación y los aplausos se agradecen tanto en los viajes que hacemos en las otras sedes como en nuestra propia casa. ¿Qué se puede decir? Es un honor y un placer estar aquí con todos vosotros y con toda la gente que está ahí en la grada.
Qué bonito. ¿Estás haciendo la táctica? Barcelona, Isa Fernández, Barcelona, ¿Qué? Este celebra a Andrés. Un corazón celeste, ¿es que sí, Sassi? ¿Nervioso? ¿No es el mío? ¿Quién? Una persona que se Thiago Iker. ¿Sí? Sí, toma. Pero no rompa la mano, ¿eh? ¿Vienes una fuerza tú por la mañana? Voy a ir a un pantalón, ¿no? Con los voluntarios que movilizamos este fin de semana, que en torno a 60 voluntarios en distintos turnos, lo que organizamos es la llegada de los autobuses, ¿vale? Asignarles voluntarios por equipo para que los dirijan a los vestuarios, los campos de entreno, de calentamiento, y estar siempre pendientes de ellos por cualquier necesidad. La verdad que esto merece la pena, pero vamos, con creces, vamos. La gente maravillosa, encantadora, vienen aficiones bueno, de Málaga, de Madrid, de Las Palmas, gente de Tenerife, gente, bueno, de toda España. Esto mueve, bueno, encantadora a la gente. Me quedo lo que decía yo a los chicos dando las gracias, ¿no? Que tenemos que muchas veces coger el ejemplo de estas bellísimas personas, y a veces nos preocupamos de cosas menos importantes, y hay que volar a todo este sentimiento que hay hoy, este fin de semana aquí. Por ti juegas aquí, ¿no? Sí. Loren. ¿Sí? Vale, perfecto. Perfecto. Vaya, sí, buena. Venga, control pase. Control pase, venga. Control pase. Perfecto. A ver si la paras. Buena. Vamos. Último partido en Vigo. A saber cuándo vuelve a ser aquí esto. A saber. Vale. A lo mejor dentro de 5 o 6 años, lo que sea. Vale. Entonces, vamos a salir y vamos a disfrutarlo. Ya no jugamos nada. Ya no jugamos nada. Lo único que jugamos es el ganar un partido y dedicárselo a la afición y a nosotros mismos, nos lo merecemos, que para eso estamos esforzados, ¿vale? Y luego, importante, por favor, vamos primero sin fair play, ¿vale? Y tenemos muchísimas posibilidades de ganarlo, muchísimas. Llevamos 3 o 4 puntos al Fuenlabrada, ¿vale? Eso es. Y al Español. Vale, entonces, cabeza y no vamos a hacer faltas, porque un gol lo remontamos, pero la falta no la podemos quitar, ¿vale? Venga, vamos a ver. Vamos, venga, vamos. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! Venga, vamos. Vamos para arriba, venga, la fiesta ¡hostia! La lleva. ¡Hostia! ¡Vamos a hacer la botella! ¡Hazlo todo! ¡Somos campeones de fair play! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Dale, chavales! ¡Vamos a por el primero de fair play, va! ¡Aro, ven por aquí! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Dónde va! ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¡Fuerte! Gracias. Vale. ¿Cómo estás, chaval? ¿Qué?
Vamos, echa varios. Vamos, David, derecha. Gorri, medio centro. Bryce, izquierda. Chris, ¿cómo estás? Derecha, vale. En punta, Adam. ¿Vale? Vamos, ¿eh? Vamos. Saques de banda para Aaron, para David. Corners para Gorri, para Bryce. Chris, rechace, ¿vale? Y barreras para Gorri, Chris, Adam y Bryce. ¿Sí o no? Nos colocamos entre los cuatro. Bryce, Gorri, Chris y Adam. ¿Sacamos? Sí, sacamos el otro. ¿Fotos? Sí. Colegiada. Muy bien, muy bien. ¡Vamos, David, no cae. Voy hacia él y me freno delante. David, no hago entrada. Están metidos todos los manos a la espalda. Todos los manos a la espalda. No piques en ir a por el jugador. Porque él lo que lo hace para crearte el espacio. Luego echa a correr y ya te fastidia. Entonces, déjalo que reciba allí. ¿Me entiendes lo que decir? Y vente un poquito más para atrás. Pero no atrás de tu banda. Atrás y hacia Bruno. No te vayas aquí atrás, no dejes espacio aquí tampoco. Vale, aquí. ¿Sí o no? Porque ellos te van a pegar todo el tiempo allí. Pum, allí, pum. Juega en directo allí, pum. No salgas, vale, y proteges allí. Y protege el área. Todo, vale, no te vuelvas loco, ¿vale? ¿Sí o no? Y sin falta, ¿eh, David? Vamos, ¿eh? Thank you.
Dani. ¡Venga, campeón! ¡Bien! Vamos. A ver si llego allá arriba. Ahí, espera, ahí. Espera. Orgullo ver felices a estos niños, ver felices a estas familias. Hay que destacar muchísimo todo lo que hacen. Me decían ahora que estaban impresionados de que la afición del Celta venía a primera hora de la mañana para recibir a cada uno de los equipos, que le hacían pasillos, que nunca había ocurrido otro caso como este, y eso que son muchas ediciones ya y son muchos torneos. Pero bueno, se van encantados de Vigo, se van encantados del Celta, y eso es lo que pretendemos, que los niños sean felices y los que los acompañen también. Todo muy bien, ya ves que este es todo en familia y vamos, los chicos los han pasado también fenomenal. Y bueno, un día más, seguimos andando por España y hoy nos ha tocado en casa y a ver, un placer. Bien, bien, el equipo como siempre, respondiendo a lo máximo e intentando hacerlo lo mejor posible cada día. Muy bien, Bryce, lo has hecho genial. El número 14 es un fenómeno, dime. Hemos vivido maravillosamente viendo a estos chicos, al fútbol, que su pasión ha estado todo bien organizado, cosa que agradecemos. Hemos pasado muy bien viendo a Nieto jugar y a los demás compañeros y disfrutando con los padres y con la familia toda. Bien, pues siendo anfitriones muy intensos, dando todo lo que podemos aquí para que la afición estuviera a gusto y los chavales, bueno, también se sintieran animados por todos nosotros. Los equipos ahora vienen muy fuertes, vienen muy reforzados. Nosotros seguimos nuestra filosofía de que todos los chavales jueguen y mantengan el mismo nivel. Y bueno, han hecho un buen trabajo. Pues que siga trabajando, que siga luchando por el equipo, por el conjunto. Impresionante, impresionante. Con intensidad. Es lo más bonito que nos puede ocurrir, darle las gracias a todos los que hacen posible que las mamás y los niños puedan disfrutar tanto con estos eventos que hacen. Y además nuestros hijos son una verdadera afouteza. Sí, sí. Somos verdadera ya lo creo, afouteza. Ya lo creo. Nunca se rinden. Que sigan luchando por lo que quieren. Y que ellos pueden salir adelante porque son capaces de todo. ¡Viva el Celta Integra! ¡A la Celta!